Hola, buenas, estamos de vuelta con Devil Within. Vamos a seguir después de unos cuantos sustos que tuve ayer con el juego y a ver hasta dónde llegamos hoy. ¿A cuántos has matado, Rubén? ¿Rubén? No querría decir Rubik. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trampas. Esas alimañas, esos... son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad.
mejor me cubro. Esto es una locura. Mejor me cubro.
Pero si estaba agachado, ¿por qué? ¡Qué coñazo de zona! Estoy apuntando a ese, pero ataca desde el suelo. Lógica ante todo.
¿Se le ha olvidado algo?
Yo me la quería cargar, pero no me deja el juego, por lo visto.
Me está tocando la moral que pueda cargármelo, pero no sirve para nada porque por historia es invencible.
Hola, buenas. Vale, o sea, no tenía que cargarte, no. Tenía que huir. Ay, vale, mátame, bicho, anda. Buenas tardes, Grelonio. Bienvenido. Feliz Navidad. Hala, pues me ha matado. Yo pensando que por fin podía matarla y es que tengo que seguir huyendo. No me gusta este jefe. O sea, entiendo que hay que huir, pero puedo matarlo. Lo he matado dos veces antes de venir aquí. Pero como no cuenta para la historia, pues me jodo igual, lo que me dirían algunos. Ven aquí, bicho, anda, que te voy a quemar. Aún no se termina eso, ¿en serio? Interesante. Aunque ahora mismo me interesa más reventarla que saber su lore. Ah, tranquilo, sí, ya está. Ahora mismo creo que sí. Creo que con esto ya puedo pasar, ¿no? Correcto. ¿Sería un chique? Dime una cosa, ¿cuánto queda de este jefe? Porque llevo un buen rato enfrentado. O sea, esto. ¿Puedo matarla ya o sigue sin mi portal? Porque si ya puedo matarla, pues me enfoco en cargármela. ¿Y cómo se supone que la mato entonces? O sea, por aquí no va a meterse ni de coña.
Hombre, yo preferiría que se muriera. Que por culo que está dando, se lo merece. Ah, vale, mira. Tengo que engañarla. Pero este ya no funciona. Me estoy saltando algo, pero no sé. Vale, aquí. Pues ya no hay más fuegos. Ah, mira, aquí otro más. Pues mío. ¿En serio? ¿Tenías que seguir huyendo? O sea, no puedes matarla. O sea, me ha gastado mucha munición en otro jefe que no se puede matar. Bueno, pues nada. Porque me lo he cargado antes dos veces, pero no, como no me ha contado como que era una muerte real, pues. Bueno. Supongo que en algún momento sí te tienes que matarla. ¿Quién te crees que eres? Sé quién eres, Seb. Sé lo que ansías, lo que temes. ¿Podrás soportar el peso de todo lo que te voy a forzar a hacer? El pobre Joseph no pudo. Lástima que te metieran en esto. Da igual. Eres mío. Y haré contigo lo que me plazca. Nada, por historia simplemente es invencible. Porque, por ejemplo, el cabeza este de caja fuerte, me lo cargué 20 veces en su fase, pero lo que tenía que hacer era huir por unas escaleras después de quitar el gas venenoso, y en un Quick Time Event te lo cargas. Pero no te lo cargas en combate, sino te lo cargas fuera de combate, por decirlo así. Entonces, este jefe, pues supongo que pasará lo mismo. Te enfrentas a él, pero no puedes matarlo. Y digo que me lo cargué 20 veces porque cada vez que te lo cargabas te daba 1000 de gel verde. Y yo terminé esa batalla con más de 20.000 de gel verde y tenía 800. Por lo cual, puede ser guardián. Pues a ese me lo cargué un montón de veces y un momentito. Ya está. Hacía mucho tiempo que no me apareció uno de estos bots. Mierda, otra cuando digo tiempo, digo casi medio año.
Yo es que no sabía que tenías que huir, porque yo lo que pensaba ese jefe es que como hay un montón de cajas fuertes por ahí tiradas, te lo cargas X cantidad de veces y el jefe se moría. Pero era al revés, o sea, tenías que huir de él, no enfrentarte a él. Al menos conseguí mucho gel verde en esa batalla, no me puedo quejar. Y como iba lanzando esas trampas, que iba soltando materiales de estos para virotes, pues me lo fui cargando con los virotes explosivos y así iba recuperando lo perdido. Si ahora apareciera un jefe, no podría hacerle frente. O sea, no tengo munición de casi nada. Doctor, ¿qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo. ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo. No tengo tiempo para esto, detective. Ya. Yo tampoco. Leslie ya ha estado aquí antes. Y consiguió volver. Sobrevivió a la conexión con Rubik. Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho. Estupendo. ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective. Es nuestra única esperanza. Ah, ese sonido. No funciona. Voy haciendo un stream de vez en cuando de este juego, pero mi objetivo es en cada stream terminar un capítulo, o dos si el primero es muy corto, pero de normal solo un capítulo. Y por cierto, ¿cómo me has encontrado? ¿Qué has buscado? ¿La categoría de Bill? ¿Sí? Leslie, ¿estás bien? Tendría que haber... ¿Por qué no? Cojonudo, ahora cómo enfrento yo a este bicho. Eso es. Pues por eso. ¡Doctor! ¡Corra! Quiere lo mismo que nosotros. Él quiere salir. Ah, toma por culo. Voy a guardar por si acaso. Curiosamente, estos días me estoy encontrando gente que busca la categoría. Es que este juego es famoso por estas fechas. Es más curiosidad que por otra razón. Rubik debe de estar muy cabreado.
Nunca pensé que este tipo pudiese romper un terminal STEM. Espera, ¿STEM? Estará cerca si está cortando lazos con su pasado. Solo le queda su conexión con el presente. El STEM original del hospital. ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Beacon? Él estará allí, esperando a alguien. Si alguien no llega allí antes, nadie podrá salir de aquí. Vale, pues... lo dicho, vamos a seguir hasta que se termine el capítulo. Ahí ya lo iré dejando. No sé cuánto quedará, pero... ¿cuánto llevo? Uf, llevo más de una hora. Así que supongo que me debe quedar poquito el capítulo. Bueno, cuando te dan munición de golpe en una zona así, es porque viene un jefe, seguramente. Lo de siempre, vamos. Así que bueno. Tú que habrás jugado este juego entero, dime, ¿se le puede matar o voy a tener que huir también? Vale. Voy a tener que huir, ¿verdad? Correcto. O sea, no puedo pelear contra él. Tengo que huir. Ah, si lo puedo matar, perfecto para mí. Opa.
Vale. Supongo que te referías a la zona esa como unos juegos que has sacado antes, ¿no? Pues ha muerto. Hala, toma por culo. Prefiero una batalla así que una batalla en donde el jefe es invencible. O sea, prefiero que me maten 20 veces así a tener que estar huyendo todo el rato. Aunque entiendo que tienen que generar tensión, porque el juego este se califica como de terror. Vamos a recolectar toda la munición que hay por aquí. Y en teoría capítulo terminado, ¿no? Correcto. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Gracias por pasarte, Grelonio. Y bienvenido. Esta noche, si tengo ganas, puede que continúe otro capítulo. Y bueno, poco más que añadir. Nos vemos.